Hola amigos y bienvenidos a mi videoblog. Espero que se encuentren bien. El día de hoy quiero hacer un videoblog acerca de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y para empezar, pues quiero primero que nada comentarles que voy a hablar en este pequeño videoblog de nuestra esperanza, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que hizo el cielo y la tierra. Y pues hablarles acerca de este tan importante regalo que es la esperanza en Cristo nuestro Señor. Pero también hablarles de las dos facultades a las cuales nos enfrentamos cuando estamos buscando la esperanza. Una es el pensar que no tenemos que hacer absolutamente nada, ni siquiera convertirnos, mientras que la otra es pensar que estamos totalmente a la merced de las cosas que suceden. Esto con relación a lo que actualmente estamos viviendo como personas aquí en este mundo, que nos encontramos viviendo una época muy difícil porque nos encontramos en una lucha ante un virus que, como ya les dije anteriormente, es castigo divino. Bueno, vamos a empezar este video no sin antes hacer esta pequeña oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pésame, Señor, por los pecados que he cometido. Pésame, Señor, porque siendo tú tan bueno y misericordioso, he pecado contra ti. Antes quisiera no haber pecado que haberte fallado de esta manera. Perdóname, Señor, me ampara tu misericordia. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de las llamas del infierno, llévate todas las almas, especialmente los más necesitados de tu misericordia. Amén. Amparo de nuestra Madre, socórrenos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, como ustedes sabemos, nos encontramos en tiempos muy difíciles, ¿verdad? Y que todos vamos a tener alguna prueba de alguna índole u otra. Y ya les había mencionado en mis otros videoblogs donde algunos podremos experimentar cosas extremas, mientras que otros podríamos experimentar absolutamente nada. Y algunos dirían, aquí no pasó nada, mientras que otros dirían, aquí pasó de todo. El hecho, amigos, de que alguien sufra más o alguien sufra menos, no significa que seas tú más bendecido o que Dios esté molesto contigo o que te vaya mal por alguna razón, por algún pecado tuyo, algún pecado de tus padres o alguna situación así. No. Para nada. Esto no tiene absolutamente nada que ver, sino que son pruebas, obviamente, y son obstáculos, pero también son oportunidades, oportunidades para nuestra conversión. Y muchas veces necesitamos ver reflejados estos sufrimientos en otros seres queridos, en otras personas a quienes amamos, a quienes conocemos, a quienes nos enteramos, aquello que nos dolería en el corazón, ver que otros pasan por sufrimientos para de alguna manera entonces nosotros santificarnos mejor. Porque al ver que aquella persona está siendo santificada en una prueba muy difícil, tal como es ese momento en el que muere a la carne para vivir a la vida eterna, ¿verdad? Cuando las personas sufren, cuando las personas se encuentran con enfermedades graves. Hasta hace tiempo, pues, ¿quién iba a pensar que este virus del COVID-19, de este SARS, iba a ser tanta conmoción, tanta dificultad en el mundo? Y ustedes se dan cuenta que muchas personas no lo creen, ¿verdad? Dicen que esto es un invento, mientras que otros lo están viviendo en carne propia, mientras que otros ven que otros lo están viviendo en carne propia. Así que son momentos difíciles y muchas personas pueden perder la esperanza. No se diga ya la esperanza mundana, ¿verdad? La esperanza de que las cosas van a salir bien, que las cosas de alguna manera se van a ir arreglando conforme la situación se vaya dando, que alguna persona inteligente, alguna persona extraordinaria, prácticamente un superhumano, va a resolver esta situación por nosotros y nosotros quedarnos simplemente sentados. Creo que esa no es la mentalidad de una persona que gana, de una persona ganadora, de una persona emprendedora. Y cuando hablo esto, no solamente me refiero en el ámbito social, económico, político y de interrelaciones, ¿verdad? A nivel psíquico, a nivel de nuestro autoestima, no, sino que nos encontramos ante una dificultad que está poniendo en prueba nuestra sanidad mental, porque muchos se pueden volver locos de esto, ¿verdad? La ansiedad, la depresión, el orgullo, la avaricia, todas estas cosas que el hombre, el ser humano, cuando digo el hombre, me refiero tanto al hombre como a la mujer, pues sufrimos. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros los seres humanos sufrimos. Son cosas que desafortunadamente
tenemos que dominar. Y ese es uno de los grandes retos, es dominar estas cosas. ¿Cómo vamos a dominar la carne? ¿Verdad? Pues nuestro Señor Jesucristo nos ofrece la oportunidad que todos deberíamos de voltear a ver, que es esa oportunidad de vivir contentos en la voluntad del Señor, con la esperanza de la vida eterna, con la esperanza de la resurrección, con la esperanza de todas las promesas que nuestro Señor Padre, bendito sea su nombre por siempre, Señor, nos ha entregado a través de su palabra, como es reflejada, obviamente, en su santa palabra, que es la Santa Biblia. Pues bueno, la esperanza es lo último, y ojalá nunca lo perdamos, pero la esperanza es precisamente lo que nos saca adelante todos los días. A pesar de las dificultades, a pesar de la pobreza o la riqueza, a pesar de del grado de dificultad a lo que nos estamos enfrentando, y a veces es muy fácil hablar y decir tantas cosas, pues porque nosotros no estamos experimentando esto. Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que tú tengas lo mejor, Dios quiere que tú seas lo mejor que puedes ser, pero no quiere que te conviertas en un orgulloso, ¿verdad? Una persona que omita de palabra, obra y omisión lo que tiene que ver con la voluntad del Señor. Entonces, aunque Dios muchas veces permite estas cosas, ¿verdad? No porque sea un Dios que quiera causarte alguna dificultad, sino porque tu alma tiene que ser purificada, tu mente y tu corazón de la misma manera. Pues la esperanza es precisamente lo que no puedes perder en estos momentos cuando sea muy posible que te encuentres en muchas dificultades. Miren, hablando sobre esta esperanza, yo en muchos de mis videoblogs les he hablado de que cuando esta enfermedad te dé, del COVID-19, pues solo hay dos caminos. Una es la que sobrevivas, ¿no? Y pues lidies con las cosas que vendrán después, porque esta enfermedad desafortunadamente daña al individuo de muchas maneras. O te hagas tú a la idea de que si acaso te enfermas, es mejor morir en tu casa que morir en los hospitales olvidado, incinerado y sin nadie que te pueda tocar o decir un adiós. Yo personalmente prefiero mejor morir en mi casa si acaso esto sucediera, para serle sincero. Porque no deseo, no es mi deseo cristiano, que no me den, pues, vamos a decir, mi santa sepultura como se deba. Así que esto es una decisión personal que muchas gentes han, no puedo decir que es negligencia, porque en estos momentos de urgencia, claro está, en estos momentos de pánico, la persona pierde ese enfoque, el enfoque que debe ser nuestra esperanza en el Señor. Eso es lo que distingue a aquellos que son cristianos de aquellos que a lo mejor duden. No puedo juzgar, no puedo decir, no estoy juzgando, simplemente estoy dando mi opinión. Y que a todos nos puede pasar, incluso a mí. Podemos dudar en los últimos momentos, podemos flaquear y podemos caer. Y podemos, como San Pedro, negar a nuestro Señor Dios 3 veces, o pensar que nuestra humanidad, nuestra fuerza humana, de alguna manera va a ser superior a las dificultades que nos encontramos. Las fuerzas naturales son mucho más fuertes que nosotros. Pero bueno, cuando nos encontramos hasta en este momento, vamos a decir en este criterio, sobre estas enfermedades mortales, y cuando alguna persona se enferma de este COVID-19, que es una enfermedad prácticamente mortal para aquellos que tengan su sistema inmunológico débil o padezcan de alguna otra enfermedad, pues difícil, ¿verdad? Es decir, aumenta el riesgo de la posibilidad de muerte, esto del COVID-19, del COVID-19. Pero sería bonito, digamos, que entendiéramos que si tenemos que morir, tendríamos que morir independientemente de que en este caso sería avisado, ¿verdad? Porque aquellas personas que se enferman de este virus empiezan poco a poco a progresar hacia un cuadro médico que se convierte en algo, una pesadilla, y que puede precisamente resultar en tu muerte. Así que es importante tener claro, primero que nada, el pensar qué es lo que yo humanamente tengo que aclarar, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo para que, por ejemplo, mi testamento, para que, por ejemplo, las cosas que tengo se repartan entre mis gentes queridas, ¿no? ¿Qué cosas, cuáles son mis deseos antes de morir, ¿verdad? ¿Cuál es mi deseo
de que con cuestión a si ya tengo mi confesión, si yo ya tomé la Santa Eucaristía, que esa es otra de las cosas que se ha complicado en estos tiempos. Yo no sé realmente, no me he enterado, pues quién no se sabe cómo está funcionando esto, pero según tengo entendido, muchos sacerdotes no pueden dar la Santa Eucaristía ni la unción de los enfermos a muchas de esas personas porque, primero, no se los permiten. Segundo, muchos no tienen el coraje suficiente como para poder enfrentarse a esta situación y decir, no me importa si me enfermo, ¿verdad? Y no los juzgo, nuevamente les digo, no los juzgo, no los culpo, somos humanos. Así que en esos momentos en los que nos encontramos ya a merced de la voluntad del Señor y a escasos días, minutos o segundos de la muerte, tenemos que recordar que nuestra esperanza es el Señor que hizo el cielo y la tierra y orar. ¿Cómo podemos orar? Orar es tan sencillo como repasar la Santa Biblia y repasar cada una de las palabras que están plasmadas en la Santa Biblia, que son regalos de nuestro Señor Dios, son su palabra. Así que eso es una forma de orar. La otra forma de orar es como el platicar con un ser querido, con una amistad que queremos y amamos, y hacer de cuenta que nuestro Señor Jesucristo está ahí al lado nuestro y estamos conversando con Él, porque dice la palabra que el Señor escucha y escucha a aquellos que le piden. Así que no hay que tener miedo a la muerte, no porque sea valiente y que no, aquí no va a pasar nada, no, 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 sino porque es el camino a la vida, es una esperanza. Y sobre esa esperanza quiero hablarles, por ejemplo, si leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos al número, vamos a ver, ocho, al número 2090, en su Catecismo pueden buscar la página, bueno, no sé en qué página, pero en el número 2090, no se pueden ver, aquí podemos leer un poco sobre lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice acerca del primer mandamiento, pero sobre la esperanza y la caridad y la adoración. Podemos leer todo esto aquí, pero hoy me quiero basar en lo que es la esperanza, porque dice aquí, y leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica número 290, dice, cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Y continuamos con el 2091. El primer mandamiento, que se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Esto es importante, amigos, pongan atención, la desesperación y la presunción. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Se opone a la voluntad de Dios, ¿okay? Por desesperación. Ahora, hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Esto es importante, amigos, porque cuando estamos ante esa gran dificultad al encuentro de lo que vendrá siendo esta última batalla en contra de la muerte que nuestro Señor Jesucristo venció, una de esas cosas que puede, digamos, tratar de apagar nuestra esperanza es la desesperación y la presunción, es decir, todo lo que pensemos que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, como aquí dicen, dos clases de presunción, ¿verdad? El de presumir de nuestras capacidades, como tenemos la tecnología, tenemos los doctores, la medicina más avanzada, etcétera, etcétera, y eso me va a salvar. No necesito yo andarle pidiendo a mi Señor nada, porque aquí viene la otra presunción, que dice,
presume de la omnipotencia o la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Es decir, nos hace falta la caridad, nos hace falta la humildad, porque incluso en esos momentos no puedo yo pensar que ya todo lo tengo hecho, no puedo yo pensar que ya cumplí con todo, hice todo. Por lo tanto, me duermo en mis laureles pensando que ya hasta los angelitos van a bajar y me van a cobijar en una cobija y me van a llevar. No, no, estamos pecando, ¿verdad? Porque no guardamos esa humildad y esa caridad, ese constante pedir. Que nuestra misión aquí en la vida, como se los he dicho en muchos otros de mis videoblogs, es el orar los unos por los otros. No, ¿cómo se dice? Con alevosía y ventaja, solo para mí. No, al contrario, el orar los unos por los otros, el pedir que a los otros les vaya mejor. Y esto es una gran tentación que incluso yo le he vivido, ¿verdad? El que, ¿por qué al otro le está yendo mejor? ¿Por qué al otro tiene esto? Yo quisiera tener aquello. Olvidarme de eso. Todo va a su paso y Dios va a proveer. ¿Sí? Como seres humanos vamos a sentir algo. ¿Por qué no yo? Si yo he hecho muchas cosas, Señor. ¿Verdad? ¿Por qué yo estoy sufriendo esto, Señor? Si yo he tratado de hacerlo mejor. No, nunca juzgar la voluntad del Señor, sino esperar que se cumpla la voluntad del Señor, porque Dios es bueno y misericordioso y Él sabe lo que es bueno para mí, lo que no, cuándo me lo va a proveer, cómo va a ser, bajo cuáles circunstancias, etcétera, etcétera. Tener la esperanza en el Señor. Primero, buscar el reino de Dios y lo demás será añadido. Y esto es importante porque somos dados a juzgar. Muchos, yo incluso peco de ese pecado, juzgamos todo el tiempo. Es una de las cosas más comunes que el ser humano hace, juzgar. Nosotros no tenemos ese poder. Juzgamos en lo justo, si sabemos lo justo, ¿verdad? Vamos a pensar que sabemos lo justo y aún así somos imperfectos. Constantemente tenemos que repasar, constantemente tenemos que consultar en la confesión, con una guía espiritual, etcétera, etcétera, para darnos cuenta si andamos por el buen camino o no. Pero estos tiempos son difíciles. Son tiempos difíciles y no tenemos estos privilegios que antes teníamos. Hoy lo estamos viendo muy difíciles. Ya ven que muchas iglesias no puede uno ir porque no están abiertas las iglesias o no puede uno por el miedo al contagio, ¿verdad? O en otras iglesias, pues, siempre están las mismas personas que siempre y no te dejan acercarte, etcétera, etcétera. Luego, por textos podemos poner, pero no hay que perder la esperanza, que esta es la voluntad del Señor, aunque muchos la nieguen y aunque muchos estén ahorita profanando bastante la Santa Eucaristía, incluyendo muchos sacerdotes nuestros, porque están pecando por el hecho de que cómo y las voluntades que se están dando, las intenciones que se están dando en sus corazones. Igual, quiero decir que no estoy juzgando, pero son los errores del hombre, como siempre. Pero como les digo, el primer mandamiento que se refiere a adorarás al Señor tu Dios y le servirás, así lo traduce el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda edición. Repasemos lo que dice el primer mandamiento. Dice, yo, el Señor, y esto lo encontramos en Éxodo 20, 2 al 5. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harías escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas de abajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. Y luego, aquí se me fue la imagen, perdón. Vamos a ver si se recupera. Ok, ya estamos de regreso. Muy bien, bueno. Por un momento se cortó. Bueno. Y además dice en Mateo 4:10, dice así. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Con esta referencia, para poder adorar a nuestro Señor y para poderle darle el culto que se merece nuestro Señor, la honra, el amor, pues es importantísimo mantener la esperanza. Es importantísimo mantener la esperanza y estos dones que el Señor nos ha dado a todos. Porque como dice aquí, cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor
y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. Y podemos leer aquí lo que dice sobre la caridad. Dice, la fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina. Desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. La asedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Importante que repasemos esto porque si bien nos damos cuenta aquí, pues vienen varias de las cosas a las que nos enfrentamos nosotros como seres humanos cuando se refiere a la caridad. Es la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la asedia o pereza y el odio. Y ahorita nuestra iglesia sufre precisamente de estas situaciones. No hay caridad. Y esta caridad está, como ustedes ven, empujando a tomar decisiones en la iglesia que no nos traen nada en bien. Y hoy hay muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, y muchos fieles que al darse cuenta de esto, pues se enfrentan a una realidad que tiene que ver con que muchos están en contra de la voluntad del Señor. Es un gran reto para nuestra generación y tenemos que ponernos, veamos, esta fuerza de la cual habla de la esperanza, ¿verdad? Que no podemos con nuestras propias fuerzas. Nuestras propias fuerzas son inútiles ante la maldad a la que nos estamos enfrentando. Pero se revitaliza y se pone fuerte con el hecho de que pedimos el amor de Dios. Pedimos, como dice aquí, esperar de Él la capacidad de devolver el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza, dice, es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Esto es importante, amigos, porque si bien pareciera que el mal está triunfando en muchos aspectos de nuestras vidas públicas, privadas y de familia, no nos demos por vencidos, porque al final el Inmaculado Corazón de María, el Sagrado Corazón de Jesús, triunfarán, que es precisamente lo que nos habla aquí el Catecismo, la esperanza, porque eso es lo que nos dio el Señor. Les dejo el Espíritu Santo que estará con ustedes por todo el tiempo. Tenemos al Espíritu Santo. Así que, como les digo, hay que luchar grandemente contra la indiferencia, que hoy muchos estamos tentados y muchos están sucumbidos en la indiferencia. También en la ingratitud, porque hay muchos que pareciese que no dan gracias a nada. Y en la tibieza, porque muchos, pues como dice aquí, la negligencia, simplemente el hecho de no seguir haciendo lo que antes se hacía por vamos a decir, por cultura o por cuestiones de que todos los domingos se pudiera misa, que o sea, la situación tan regular a la que antes pues estábamos acostumbrados, hoy ya no lo es. Entonces hoy tenemos un gran riesgo, que es el de perder, debido a esta tibieza, debido a esta negligencia, debido a esta indiferencia, debido a esta falta de caridad, pues la asedia, es decir, la pereza, ¿verdad? A la que muchos de nosotros nos podemos enfrentar, ¿verdad? El decir, bueno, ya no quiero o ya me cansé. Y eso nos estamos enfrentando y hay que luchar. ¿Y cómo vamos a luchar contra todo esto? ¿Cómo vamos a, digamos, cómo vamos a, voy a pasar también aquí, cómo vamos a defendernos, ¿verdad? De esto, del odio, ¿verdad? ¿Cómo se puede uno defender de esto que hoy nos acecha a todos y cada uno de nosotros todos los días? ¿Cómo uno se puede defender de esto? Muy fácilmente, ¿verdad? Que es precisamente con la oración. Y la oración no es nada más que te eches el rosario, que, no sé, te pongas en conversación con el Señor en tu tiempo libre. No,
También tiene que ver con repasar la Santa Biblia, algún pedacito de la Biblia, el leer algún libro de algún religioso, alguna religiosa, de alguna devoción, ¿verdad? Es simplemente en tomar de tu tiempo 5 o 10 minutos, acordarte de las necesidades de otros y de orar. Muy y a pesar de lo que te puedan criticar, porque eso no debe de importarnos a nosotros, que si eres muy santo, que si no eres muy santo, eso no importa. Lo que importa es lo que tú haces por caridad, el de orar los unos por los otros. Las opiniones de otros y las, vamos a decir, lo que otros te puedan a ti, pues criticar o decir, o decirte que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pues eso va, sale sobrando, para serte sincero, sale sobrando, porque la verdad es que al final eres tú y nuestro Señor Dios. Al final tu juicio es personal. ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo le respondiste al Señor? ¿Cómo te entregaste al Señor? Y eso nadie lo sabe sino tu Padre que está en el cielo y tú que lo viviste y lo hiciste. So, por eso no tenemos que pensar en hacer a otro ser humano feliz. Y en esto quiero aclarar, no me refiero a que no hagas a otros felices, sino que se haga la voluntad del Señor. Porque para hacer otros felices, no tienes que hacer la voluntad de estos, sino hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque solo así se puede uno vivir feliz y confiado en que has hecho lo que se debe de hacer de acuerdo a la voluntad del Señor y no las voluntades orgullosas de otro. Porque como aquí lo dije, lo que estamos hoy luchando y a lo que nos estamos hoy enfrentando es precisamente al orgullo y a la avaricia. Ya lo he hablado en otros de mis videoblogs, y los pueden ustedes ver, suscribirse y vean mis otros videoblogs si así lo quieren. Suscríbanse, compartan, y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas conforme vayan pues pasando los días. Hoy, como muchos otros días, pues no son normales. Siempre hay tragedias aquí y allá, a izquierda y derecha. Y tenemos que orar, orar y orar, ¿verdad? De no perder la esperanza. ¿La esperanza en quién? En nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Dios, que hizo el cielo y la tierra. Porque Él es nuestra esperanza, nuestro Señor Dios. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? El Espíritu Santo. Tenemos a la Santísima Trinidad, un misterio que no es tanto misterio, pero que lo podemos entender. Fabuloso. Es lo más bello, ¿verdad? De comprender, digamos, un poquito de lo que el Señor nos ha compartido en su palabra para todos y cada uno de nosotros. Bueno, amigos, me despido, no sin antes hacer esta pequeña oración que siempre hago yo en todos mis videoblogs, porque esta es una oración que mi Señor Dios me ha regalado, así como lo oyen, como revelaciones personales, entendimientos personales, a través de muchos años. Le agradezco al Señor y comparto esta oración con todos y cada uno de ustedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pésame, Señor, por los pecados que he cometido. Pésame, Señor, porque siendo tú tan bueno y misericordioso, he pecado contra ti. Antes quisiera no haber pecado que haberte fallado de esta manera. Perdóname, Señor, y ampárate de mí. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de las llamas del infierno, llévate a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Ángel de la guardia, dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día. Niñito Jesús, haz que nuestras obras sean como rosas y lirios delante de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del maligno. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Rafael Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del maligno. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Gabriel Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del maligno. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mencioné San Rafael. San Rafael Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del maligno. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Madre, una gracia te pedimos, que nos sanes de cuerpo y alma. Sé que debemos de despojarnos de nuestros orgullos y pecados. Qué lejos estábamos de ti, Señor, qué negro velo cubría nuestra alma. Hoy te conocemos y queremos ser felices. Madre Santísima, posa tus manos aquí en nuestro corazón para conocer mejor a tu Hijo Jesús y a nuestro Padre Dios. Inmaculado Corazón de María, Sagrado Corazón de Jesús, a ustedes consagramos y encomendamos nuestro día y salud, sanación, conversión, liberación, vida, cuerpo, alma, esperanza y salvación, junto con la de todos, las de nuestros amigos, parientes, familiares y conocidos, y aún la de nuestros enemigos, y muy especialmente por quienes sufren y morirán el día de hoy. Ante todo, pues, Señor, que se cumpla siempre tu voluntad. Te rogamos, pues, por la conversión y liberación de nuestros corazones,
la conversión y liberación de los corazones alejados de tu amor, la renovación de muchos más y la exaltación de tu iglesia. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubra, sane todo mal, limpie todo pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Cristo Rey. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva la Sagrada Familia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva la Santa Iglesia Católica extendida por toda la tierra. Y amigos, terminamos con la corona. Amparo de nuestra Madre, socórrenos. ¿Y quién es el amparo de nuestra Madre? El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, nos vemos y que Dios los ampare, bendiga y proteja de todo mal. Y recuerden, nuestra esperanza es el Señor que hizo el cielo y la tierra. No importa las dificultades, las circunstancias, los grandes sacrificios o las grandes cuestiones a las que nos estemos enfrentando en estos momentos, incluyendo dolores. Dolores muy feos, muy fuertes, situaciones muy difíciles. Nuestra esperanza es el Señor. No pierdan la esperanza, especialmente en la esperanza de ir al cielo. Hasta pronto, amigos. Bye bye.